estabas? El día de hoy vamos a dar inicio a la exposición que tiene como título El marketing y el público objetivo. Los integrantes son Beltrán Escalante, Condeso Álvarez, Díaz Miura y Lima Morales. Ya, bueno, el público objetivo, o también conocido como target, es un grupo de personas a la cual va dirigido lo que es una publicidad, una campaña, también un producto o una marca. Se puede definir el target adecuado para una campaña siguiendo estos pasos. En primer lugar, se debe establecer un mercado objetivo. ¿Cómo? A través de los sociodemográficos. Aquí encontramos las variables como sexo, edad, posición familiar, ocupación, entre otros. También tenemos los socioeconómicos, donde tienen que ver todo lo que es el ingreso económico, y los psicográficos, que tienen que ver con la personalidad y el estilo de vida. También es importante indagar cómo a través de una segmentación, y esto es a través de un focus group o las variables cualitativas. Es importante tener en cuenta las tendencias en consumo y las preferencias y necesidades de los consumidores. A continuación vamos a dar un ejemplo acerca del público objetivo. En este caso tenemos una marca de cervezas. Esta empresa hizo una investigación y su público objetivo fue personas mayores de 40 años con género masculino. Ellos les gusta la cerveza, son de zonas urbanas, son de un nivel socioeconómico media alta, y es por ello que decidieron hacer su publicidad a través de medios televisivos y también de revistas. Por otro lado tenemos qué es el cliente ideal o Ideal Customer Profile. El Ideal Customer Profile es una descripción breve de todas las características que va a tener tu cliente potencial, y es por ello que esto debe identificar qué es tu negocio y también debe comprender y comprometer lo que es tu producto, para ver con qué frecuencia tu cliente compra, para ver si ellos en verdad ven tu producto como una necesidad que lo satisface o como un deseo. Y en esta parte también la creación del cliente ideal se puede aplicar para negocios B2B o para negocios B2C. A continuación vamos a ver cómo aplicar el Ideal Customer Profile para negocios B2B que caracterizan una buena empresa y un buen producto. En cuanto a una buena empresa, se puede ver que hay varias características, que es como el segmento de actuación, porte de la empresa ideal, ubicación ideal de tu empresa, estructura del equipo de marketing, madurez, ciclo de ventas y los ingresos promedios. Continuando con la exposición, las características de un cliente ideal para negocios B2C son los siguientes: nivel de compromiso con la marca, ingreso promedio, frecuencia de adquisición, cuánto conoce tu producto el cliente, cuál es la importancia de tu producto y la posibilidad de recomendación del producto. A un claro ejemplo de una empresa B2C, tenemos aquí a una empresa de maquinarias industriales para cocinas profesionales, cuales sus clientes son restaurantes con más de 50 empleados, ubicados en la región sur, que perciben un valor de adquisición mayores a 1.500 euros. Continuando con la exposición, seguimos con el Buyer Persona, en el cual Buyer Persona es una persona ficticia en la cual uno crea a partir de un perfil etnográfico con un perfil psicológico y que representa un grupo de calidez y comportamiento similar. Para un mismo producto o servicio se puede crear también varios perfiles de Buyer Persona. Es recomendable hacer hasta 5 perfiles, las cuales sean adecuadas a lo que uno está investigando. Entender cómo el Buyer Persona actúa en la compra es muy importante para que tú puedas dar un mensaje adecuado al cliente. Un ejemplo de Buyer Persona simple es, por ejemplo, donde tenemos a una señorita llamada Andrea, de 30 años, contadora, trabaja en la división de financiera, es de una empresa, es casada, tiene 2 hijos, con el que le gustaría estar más tiempo. Organizar sus trabajos, así no se olvida de nada, le gusta mucho decorar su casa. Este es más que nada cómo sería su perfil psicológico. Pero nosotros adecuamos mejor esto con un seguimiento o un esquema en el cual tenemos en esta siguiente diapositiva, en la cual tiene cada paso en la cual podemos organizar mejor la información del cliente y poder así tener nuestro mejor buyer persona. Terminando con la exposición, acá tenemos un tips o un mensaje en la cual es importante no solo crear el buyer personal, sino compartir todo este descubrimiento y la investigación con todo el personal que tenemos en la empresa. ¿Por qué? Porque esto ayudaría mucho a que el mensaje que nosotros tratamos de
darle al cliente, lo sepan todos, de tal manera que sea una empresa en la cual todos trabajen uniformemente y tener un éxito en el futuro. Con esto terminamos la exposición y muchas gracias. Buenas tardes.